Bienvenidas, bienvenidos a estas reseñas cortas que hacemos de tanto en tanto en el canal para hablaros hoy de uno de esos juegos de Switch que hace poco que ha salido y que en sí ya me interesaba comprar. A... Salió en julio y se trata de este Neo Cap, como habéis podido ver en el tráiler, es una visual novel que tenéis disponible en Nintendo Switch del cual ya me intrigaba bastante su compra y poderlo jugar porque iba todo relacionado con el mundo capitalista. Eh, Cyberpunk, evidentemente, y consta de que somos una de las últimas taxistas humanas que hay en el futuro. Los taxis al final van solos, es una empresa que se dedica a eso, ¿no? Y consta de eso, ¿no? De encontrar, ¿no? O sea, poder sobrevivir a esa esfera, ¿no? Futurista que hay donde los humanos pocas cosas ya hacen, por ejemplo en esto de los taxis, y todo hacen los robots, ¿no? Y en eso consiste el juego, en sobrevivir a eso, ¿no? A partir de qué? De diálogo. Somos taxi, somos un taxi, una taxista y e iremos recogiendo a pasajeros, ¿no? Pasajeros que tendremos que empatizar o no, ¿vale? Para poder sobrevivir. Imaginad que los pasajeros se os explicará su vida. Habrá gente a favor de ciertas cosas, en contra de otras, y nosotros tendremos que intentar, intentarnos, buscarnos, e intentar contestar bien. Porque tendremos un chip, ¿vale? No os contaré mucho porque quiero que lo probéis vosotros. Donde analizan nuestro estado de ánimo, ¿no? Si es depresivo, si estás animado, si estás nostálgico. Y depende de cómo estés en, esa, en ese momento, en la situación, ¿no? Habrá preguntas que no podremos responder a ciertas cosas, ¿no? O sea, tendremos un abanico de respuestas. Y depende de cómo estemos, a lo mejor de cuatro respuestas solo podemos utilizar dos o tres. O depende si todo va bien, pues las cuatro, ¿no? Depende cómo haya ido la interacción con el pasajero, esta persona, como si fuera TripAdvisor, hay una aplicación donde nos pondrá una, dos, tres, cuatro o cinco estrellas ¿no?, de valoración. Eh, para sobrevivir tenemos que tener mínimo cuatro, o sea, que no os digo que sea, a ver, no es difícil, porque yo lo he jugado ya la primera, he podido sobrevivir, pero sí que hay veces que depende de lo que contestas, te pueden poner una o dos estrellas, ¿no? Así que vigilad sobre todo en lo que vais contestando. Además, no solo se basa en eso, evidentemente. Eh, hay una, histori una historia en sí de fondo y es que nos vamos a la gran ciudad, ¿no? Donde vamos en busca de una amiga que nos ha invitado a vivir con ella, ¿no? Llegamos y a partir de ahí sucederán ciertas cosas que no os diré que irán narrando la historia, ¿no? ¿Qué más? Evidentemente tendremos que sobrevivir con lo que. Tendremos que ir a buscar pasajeros para conseguir dinero para poder subsistirnos. Y es que aquí tendremos que pagar hasta la electricidad del coche, o ir a dormir a un hotel. O sea que básicamente ir a buscar pasajeros. Es un juego bastante lineal, ¿vale? O sea, todo se desarrolla, todo se desarrolla en unos capítulos, pero aún así, nosotros tenemos la elección de dentro del mapa, qué pasajeros escoger o no escoger. Y a partir de ahí. Todos los sucesos pueden ir cambiando al igual que nuestras valoraciones, al igual que todo eso, ¿no? Hay diferentes finales. Yo he sacado un final, creo que normal bueno, ¿vale? Quizás, por lo que he visto, creo que no he sacado el mejor final, pero quizás sí el segundo mejor final. Lo que sí que puede ser que hayan finales malos y bastante malos. Dependerá sobre todo de nuestras decisiones y de nuestra manera de funcionar, sobre todo. No hay que hacer nada, es un juego de diálogo, de contestar, leer y responder, de tomar decisiones, sobre todo en lo que hay que escoger, elegir. Y a lo que se va desarrollando el juego, pues es eso, básicamente en las contestaciones que vayamos haciendo a los pasajeros y en a qué elegir y quién no elegir y a dónde ir y dónde no ir. Así que aparte de esto, que es la visual novel esta, evidentemente es de este estilo, se acompaña de una buena banda sonora. Aún así, algo repetitiva. O sea, al principio del juego está bastante guapa, la verdad que mola mucho. Te pone los cascos y te entra bastante bien en el juego. Lo que al final, ya cuando ya llevas mucho rato con el juego, al final se van repitiendo las mismas canciones. Con lo que hubiera ido bien, hubiera ido bien que en cada capítulo hubieran aparecido diferentes canciones. Quizás en el primer capítulo que pones tres, pues tres. Pero en el siguiente capítulo, otras tres diferentes. No repitas las que ya habían salido. Yo lo hubiera hecho así, pero bueno, no está nada mal. Ya os digo que hay unas 5 o 6, pero sí que a veces suena un poco repetitivo. Por último, la duración del juego. Yo creo que en una semana jugando una hora, hora y algo, os lo podéis pasar. Es que también depende mucho de, de qué elecciones toméis, a quién escoger y a quién no escoger, o si vais directamente a las misiones principales o escogéis a más, jugador, a más pasajeros para adentraros más en la historia. Así que es muy relativo el tiempo de duración, pero estaría rondando entre las 5 y las 8 o 9 horas, ¿vale? O sí, sea, aproximadamente, depende del movimiento que hagáis o no con los pasajeros. Por último, el precio es uno de los handicaps y es que a pesar de que es un juego que a mí me ha gustado por la estética cyberpunk, futurista, sobre el rollo de, de cómo se verá la sociedad en el futuro, eh, es un precio caro todavía. Y es que está 50-50 y algo, claro. 50-50 y algo euros para un juego que te puede durar a malas 5 horas, lo veo un poco bestia. Claro, yo no sé si este juego va a bajar de precio, no lo sé. Puede ser que sí, entonces sea apetecible o puede ser que no. Yo lo compré a medias con Sherry, por eso nos tiramos adelante, porque por 25 euros cada uno, pues oye, lo vamos a jugar los dos, no sale a, no sale a cuenta. Pero sí que es verdad que alguien que lo vaya a jugar solo, quizás es un poco de precio. Con lo que, a no ser que queráis jugarlo sí o sí ya, yo os recomiendo que esperéis un poco a ver si bajan y que sea a los 40 euros, y entonces, pues ya es un buen precio para este juego que se puede volver a repetir. Si os ha salido un final malo, evidentemente, o queréis ir por otros caminos que irán surgiendo. Por lo que he leído, no descartan que hagan un DLC con nuevas historias, así que estaremos al tanto de lo que pueda pasar. En sí, un juego diferente que está bastante bien. Con una adoración un poco escasa y con un precio un poco elevado si os ha gustado eh, lo que os he contado tenerlo en cuenta que vale la pena vale la pena además está en castellano aunque salga el tráiler en inglés ¿eh? está en castellano todas las, todos los diálogos o sea que no os preocupéis por el idioma así que bueno una visual novel diferente que si os interesa un poco esta estética pues podéis probar y espero que os guste a nosotros por al menos al menos de mi parte a mí me ha encantado así que gente Saludos y nos vemos en otras recomendaciones.